buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al canal de Lord Guzmán, bienvenidos al castillo de Lord Guzmán, bienvenidos a un nuevo Assassin's Creed Valhalla 44, llevamos ya de esta serie, que ya predije en su día, que andaban diciendo que mínimo tenía 60 horas, y parece que va a cumplir, con creces, va a cumplir lo que la gente rumoreaba que duraba esta serie, que podría durar unas 60 horas. Llevamos 43, con la que vamos a jugar ahora 44, al menos en número de gameplay, así que sí. Tenía razón la gente que decía que esta serie pues tiene una durabilidad más o menos de unas 60 horas. Es que el juego es muy largo, es muy largo. Y jugarlo entero es una locura, son más de 100 horas. Jugarlo a mi ritmo. Jugarlo a mi ritmo son más de 100 horas. Mira que yo voy rapidito, ¿eh? Que no voy en plan Hogwarts Legacy a reventarlo, a hacerlo todo. Sino que lo estoy jugando más o menos rapidito. Y aún así, a las pruebas me remito, ¿no? Esto dura más de lo que en un principio a lo mejor yo había planteado como serie. La estoy jugando porque me encantan los nórdicos. El juego en algunos aspectos deja un poquito que desear, la verdad, aunque la historia está chula. Hay momentos donde hay ciertas cosas que eso, que dejan bastante que desear, y es lo que me sorprende. O sea, de hecho, hay un mensaje que te mandan siempre. Es una cosa muy curiosa. Te hablan sobre la identidad sexual de los personajes, pero luego realmente... Sí, pueden haber relaciones de todo tipo, pero no se ve nada. Nada, multicultural, diversos credos, diversas orientaciones sexuales, sí, pero que no se ve nada. Que en Assassin's Creed Valhalla son con la vida. Con la violencia son muy explícitos. ¿Vale? Con la violencia son muy explícitos, pero con el tema sexual fundido en negro, como en los años 80, como nuestros padres. ¿Vale? Nos mandan a casa. Una oferta de un sajón anónimo que pide protección para viajar a Bolingbroke por las alcantarillas. Es una suma considerable, lo que me empuja a creer que posee algo de valor que no puede permitir que nadie vea. Debes insistir en que te lo muestre antes de aceptar la oferta. Si merece la pena duplicar el precio, si se niega, mátalo. Lucien. Un noble sajón pagó a unos bandidos para atravesar estos túneles con la intención de ir al castillo de Bolingbroke. Los nobles mercianos hicieron un trato con los bandidos. Pagaron a cambio de recorrer las cuevas con libertad. En algún momento, los bandidos cayeron sobre los nobles, pero la cosa acabó mal para los primeros. Durante la escaramuza, el regidor perdió la capa, pero escapó y se dirigió al este, al castillo de Bolingbroke. No tengo más pistas. que... que el juego está muy bien, pero que es cierto que tiene... ¿Qué pasa? ¿Te ha picado algo? Ah, sí. Una serpiente. Una como tú. ¡Atacad! Si tú habéis respirado el polvo de esta tierra sagrada, se acabó. Volveos al norte y no volváis jamás. Vamos a purgar Inglaterra de los de tu galaxia. Sí, ¿no? Vámonos. Préstame tus ojos. Es peligroso para ti, quédate aquí. Mejor no llamar la atención aquí. Que ir al castillo. La justicia de Dios te aguarda. La campana, hay que avisar. Arquero. ¿Cómo podemos entrar en la fortaleza? ¿Está llena de oro y plata? Baja el tono, muchacho. Y no te metas en lo que no te importa. De ese tema no tienes que saber nada. ¡De Cristo! Analizar cómo podemos subir ahí, porque esto está complicado. Tenemos la llave. A ver. Avanzando. ¡Alto! ¡Con tus dioses! Ya veo que haces. Otra cosa no sé, pero experiencia se coge aquí, ¿eh? ¡Espada! Fácil que es insultante. Estoy en el buen camino. La fortaleza está protegida. ¿Qué demonios tenemos aquí? Humbeort es su propio prisionero. Es un hombre enfermo. Déjalo estar. Además, tampoco nos va tan mal. Podemos cazar en las colinas de Lindsey. ¡Voy a destrozar! ¡Vamos, Goliat! ¡Seguidme! ¡Acabemos con eso! Joder, acá había el colega cayendo hasta allí. Sobre la orden. He matado un montón, me siguen faltando otro montón. Pero camino era claro con un cisne, mi joven cisne. La bendición está en las colinas de Lincolnshire, aquí en las fértiles tierras de Alfred Chase, es donde comerciamos con los reyes de reinos menores, cada uno en su trono resplandeciente. Como apuntó Alfred, la caza es generosa, lobos, zorros e incluso algún oso de vez en cuando. Recuerda que somos vientres amarillos de la centena, los valles antiguos, recuerda que nuestra mostaza y los felices que nos hacen las amapolas. Y recuerda también mientras caza, nuestro antiguo linaje procede de los reyes anglos de Lindsey, buena gente y vientres amarillos, desde Wooden hasta Dios. Utbor, rey de Lindsey, tu padre. Lo de amarillo no lo he terminado yo de entender, muchacho, no me ha quedado a mí muy claro. No sé qué coño te quería referir con eso, cabeza. Plata he pillado aquí con un tubo, ¿eh? Gracias, señor. Es la hora de volver. Ya está, mi señor. Todo está listo. ¿Comenzamos el baño? ¿Quién va? Bienvenido, forastero. ¿Has venido a rendir homenaje al señor regidor? Parece que el regidor ha muerto. Tu regidor ha dejado muy atrás las buenas conversaciones. Aún así, su compañía es estupenda. Me han ordenado que lo lave y prepare su carcasa terrenal. ¿Quién lo ha ordenado? ¿Quién lo ha ordenado? Unos soldados. Lo trajeron aquí entre débiles protestas. Hice cuanto pude para que estuviera a gusto. Hasta que se nos fue. Hunwald debería saber que su padre ha desaparecido. Hunwald merece conocer el destino que ha corrido su padre. Se le debe una herencia y la oportunidad de convertirse también en regidor. A su debido tiempo, imagino. No, ahora. Ahora. Cuando los guardias lo dejaron a mi cuidado, me ordenaron mantenerlo en secreto, hasta el momento convenido. Cuando pregunté quién daba la orden, me golpearon. Ojalá pudiera contarte más. He visto cuánto necesitaba, pero Hunwald deseará pruebas. Lo comprendo. Puedes buscar entre sus objetos, aunque no sé qué tipo de baratija servirá mejor a tus propósitos. Encontraré algo. No sé qué es esto, y prefiero no preguntar. Sí, yo pensé lo mismo. Perturbador. ¡Qué asco! ¡Cuántas cagadas de rata! Hasta muerto, mi señor es amigo de todas las criaturas de Dios. Hierbas y bayas secas y molidas. El plazo entre el deceso de mi señor y su entierro está siendo más largo que de costumbre. Y tiene que conservar buen aspecto para el funeral. Una caja con ropa sucia y mohosa. Una fíbula con un emblema. La casa del cisne feroz. Será esto. Llevaré el broche a Hunwald, en Lincoln. Espero que el pobre muchacho encaje bien la noticia. Lincolnshire. Lincolnshire. Bueno, me atacan bandidos por todas partes. Ya la reputación que tengo es tan bestia que, vaya por donde vaya voy teniendo enemigos por todos lados. Aquí necesito ocultarme. Si hubieras descubierto, estarías vivo, chaval. Eivor, ¿traes nuevas? Malas. Traigo nuevas, pero... Tu padre ha muerto. Espera, ¿qué? El emblema de la casa Humbeort. Lo hallé junto al cadáver. No. No es posible. Era fuerte. Una fuerza viva de Lincolnshire. No puede haber muerto. Ay, mi pobre niño. Cuánto lo lamento. ¡Soy un hombre, Asha! ¿Me oís? Soy un hombre y el hijo de mi padre. ¡No lo olvidéis! Te han mentido. Llevaba bastante tiempo muerto. Era obvio por el estado de su cadáver. Uno de vosotros sabe más de lo que parece. Lo siento mucho, Hunwald. El sacerdote ya había administrado la extrema unción a vuestro padre cuando desapareció. ¿Cómo? No os lo había dicho antes porque creí que de forma milagrosa había sobrevivido. ¡Me engañasteis! Pedazo de majadero, Yorica. ¿No vas a crecer nunca? Señor, apiadaos de la buena mujer. Debería haberos dicho algo. Era su tarea haberos dicho algo. El rey Zeus debe elegir nuevo regidor. Necesitáis un nuevo regidor, y corresponde al rey Shewulf tomar la decisión. Por una vez estamos de acuerdo. Los nobles convocarán la asamblea para seleccionar al candidato. El vencedor debe contar con la aprobación del rey. ¿Cómo funciona la asamblea condal? La asamblea es un concilio de lords. Nos reunimos periódicamente para fijar el rumbo de la comarca. Mi intención siempre fue convocar una asamblea, pero entre los problemas de Lincoln y los asaltos de los bandidos, caímos en la dinámica de la comodidad. No confío en nadie de este condado. Hunwald es el candidato evidente, pero no me fío de vosotros ni un pelo de mi cabeza. Me encargaré de su protección hasta la reunión de la asamblea. Ninguno deseamos mal al muchacho, pero haced lo que queráis. Además de Hunwald, ¿quién más aspirará al puesto de regidor? Si se me permite la osadía, quisiera proponer mi nombre. Bajo mis atentos cuidados, la comarca ha podido conocer un mes de paz. Yo también propongo mi nombre. Mi familia está muy ligada a esta tierra. Y me enorgullece decir que tengo una buena amistad con los daneses del norte. Bien. Mis sacerdotes informarán de la asamblea en toda la comarca. Se celebrará en unos días. Ven a verme a mi hacienda, Eivor. Tengo algo para ti que creo que te va a encantar. Sacaré tiempo. Eivor, quisiera hablar con vos. ¿De lo divino o de lo humano? Oh, lamento profundamente mi grosería cuando nos conocimos. ¿Ahora me haces la pelota? No me porté con vos como Dios manda, con amor y amabilidad. El amor es bastante difícil de forzar. Sí. Sí, y tanto. En cualquier caso, gracias por poner fin a este misterio. Confío en veros en la asamblea. Yo confío en cortar tu cuello de una pica. Traidor majadero. La muerte de Humbeort es un secreto a voces. Y los enemigos de Hunwald atacarán raudos. Daré con él antes que ellos. Ascha ha ido a consolarlo. Debería seguirla. Lo vamos a hacer, pero déjame subir mis habilidades nuevamente, que ya vamos a llegar en 160 de poder, casi seguro, vamos. ¿Dónde estábamos? Estamos aquí, ¿no? Prácticamente 160 de poder, vale. Misiones, registro de misiones. Ascha, ¿dónde está Hunwald? Traté de consolarlo, pero me rechazó. Adoro al muchacho, pero temo que será de él si hereda el título de su padre. Es frágil y atolondrado. Lo vi cabalgando hacia el norte, siguiendo la calzada romana, hacia el viejo árbol donde solía pasar tiempo con su padre. Traicionasteis a Hunwald, os amaba como a una madre y lo engañasteis. A mi manera, solo trataba de protegerlo. San Cuthberto, dame fuerzas. Jurar embriagado vale más que vuestros santos y oraciones. Vamos. Guíame. ¡No! Estas voces, padre. Ay, estas voces. Recuerdo el tiempo que pasamos aquí juntos, en este mismo sitio. Humbeort. Perdona si te robo. ¿Hola? ¿Eifgar? ¿Eres tú? Hunwald, Barro. ¿Qué coño es el Barro? Eifgar, qué agradable sorpresa. ¿Quieres que bebamos juntos? Hunwald. Hunwald. Ven, anda, siéntate. Códrate conmigo un rato y contempla las vistas. Serénate. Serénate, Hunwald. Hay muchos en Lincolnshire que pagarían por ver tu cabeza en una pica. Muchos. ¡Que se esperen un rato! No te regodees en el dolor, ni cedas a la tristeza. Deja que tu amor doliente ilumine el brillo en tu mirada y te lleve hasta la victoria. Oh, ha sido muy bonito. A mi padre le habrías gustado. Le caían bien aquellos capaces de blandir una espada y rimar con facilidad. Supongo que a mí también me habría caído bien. Tenía un gran corazón y amaba a su pueblo. A mí también me habría gustado. Solíamos pasear por aquí todo el rato. Me llevaba de caza, pero solo atrapaba las alimañas más ridículas, si es que me cobraba alguna presa. Era un cazador malísimo, pero siempre me decía que se sentía orgulloso. Siempre. Un brindis. Por tu padre. Por tu padre, Lord Humbeort de Lincolnshire. Puede que haya abandonado este mundo renqueando, pero en vida fue firme como este árbol. Un roble viejo y sabio, sí. Skull. 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 Y luego dice mi padre, la cabra era esta, pero no has acertado en el extremo. A mi Suamburo le encanta esta anécdota. Tiene un gran sentido del amor, mi amada. A padre le habría caído bien. Ah, sí, tu amada danesa. Sí. Parece encantadora. Demasiado para ser real. ¿Sabes qué? Que vamos a visitarla. Vayamos a Grimsby. Uy, a Grimsby. Eso, no hay tiempo que perder. ¿Detrás de ti? Nada como beber y cabalgar para expulsar los problemas. Y el contenido de las tripas. Ahora vamos a disfrutar del esplendor de mi comarca. Los sajones y su diminuto esplendor. No has visto montañas, ¿verdad? O fiordos profundos, como tajos de hachas de gigantes. Ni cataratas que parecen humear en lo más crudo del invierno, o nieve refulgiendo como un manto enjollado. Eso es esplendor. Oye, si tan esplendorosa es tu tierra, ¿por qué vinisteis a Inglaterra? Ah, porque en un manto enjollado no crece el cereal. Ja, muy cierto. Lo admito. Vuestros paisajes también cortan la respiración. Así es, así es. Amo esta tierra. Y si acabo siguiendo los pasos de mi padre, cumpliré la sagrada misión de protegerla. Muchos me toman por ingenuo e inexperto. Sí. Y quizás pero lo sea. Les pediría que me juzgasen por la esperanza de mi futuro, no por mi reputación del pasado. Si llego a tener poder sobre esta tierra y demuestro ser un mal líder, caiga la vergüenza y el castigo sobre mí. Pero necesito una oportunidad. Dios mío, solo deseo esa oportunidad. Ahí hay una atalaya. Deberíamos de ir luego. ¿Qué ha sido eso? Pájaros, Eivor. No sabrán que en un día de duelo no se canta. Shh. Calla. ¡Quieto! Algo no marcha bien. Averiguaré qué pasa antes de que nos sorprendan. ¡Abajo! ¡Están cerca! Explora la zona. ¡Pecados! ¡Ya! ¿Te cansas? ¡Lo pagarás, caro! ¡Ah! ¡Eivor! ¡Ayuda! izquierda. Este es tu fin. ¡Y te muevas! Vamos, da la cara. Jamás conocerás el paraíso. ¡Bien hecho, Eifgar! Soy un guerrero. ¡Estoy aquí! Baja de ahí arriba. Baja de ahí, Humbeort. Han intentado matarte dos veces, Hunwald. Y las dos han fallado. Cuestión de suerte. Si no tienes más cuidado, lo conseguirán. Alguien en Mercia quiere verte muerto. Y matarán a cualquiera que se ponga en su camino. Sí, incluida mi querida Suamburo, mi amada. Vamos, démonos prisa. Hablo en serio, Hunwald. ¿Me estás escuchando? Alto y claro. Sígueme. Hunwald, ¿de verdad este sitio es seguro? Es el lugar más seguro de la comarca. Aquí me tienes, con opciones de ser regidor, pero aún así debo demostrar mi valía. A ti, a la comarca, a ella. No puedo hacer nada sin mi amada. Gracias a ti, me he dado cuenta de lo mucho que la he descuidado durante este fatídico estupor. Esto tengo que verlo. Sí, demasiado. Demasiado bonito para ser real. Grimsby. ¡Viaste! ¡Viaste! ¡Ven acá! ¡Oh, gracias al cielo! ¡Ahí está! Te daba por muerto. ¿Por qué no me enviaste ningún mensaje? Ha pasado demasiado tiempo, tesoro mío. Te ruego que me disculpes. Estoy bien, amor mío. Languidezco sin ti, pero sigo adelante. ¿Quién te acompaña? Ah, sí. Es un honor presentarte a Eivor, del clan del Cuervo. Hola, Eivor. Encantada de conocerte. Yo también me alegro. Igualmente, Suamburo. No sabía qué pensar de las historias de Hunwald, pero veo que existes. ¿Te sorprende que esté con una danesa? No mucho. Me sorprende que tú estés con un sajón. Hunwald se granjea los cariños más variados. Eivor accedió a ayudarme a encontrar a mi padre. Pero las cosas no han salido como esperaba. ¿Qué ha pasado? Mi padre ha muerto. Por lo visto, a causa de una cruel enfermedad. Luego fue enterrado en un sótano. Oh, mi amor, lo siento. Y alguien en tu comarca quiere que Hunwald siga a su padre hasta la tumba. Sí. ¡Que lo intente! Le cortaré el cuello. Va a celebrarse una asamblea condal. Es mejor que Hunwald permanezca aquí hasta que pueda asistir. Amor mío, ¿y si lo abandono todo? Si renuncio al cargo de mi padre, si me quedo aquí contigo... Solos tú y yo. No, Hunwald. Esta comarca necesita un líder valiente y bondadoso. Sigue la estela de tu padre y lidera la comarca como él. Si tienes alguna carencia, Suamburo la suple. Sigue su consejo. Sí. Si alguien puede levantar mis ánimos antes de la asamblea condal, eres tú, amor. Entra y descansa, amor mío. Ahora debes reposar. Cuídate, Eivor, y gracias. Mantente alerta y cuida de él. Han intentado matarlo más de una vez. Sí. Mi hoja hará que esté a salvo. No lo dudo. No lo dudo. Ay, no subimos de nivel. Vale, mapa. Festive Wonder. Mira lo que tenemos aquí. Aquí tenemos otro que sincronizar. Que podemos sincronizarlo. Pues aquí tenemos una misión. Hablar con Eifgar. Pero vamos a sincronizar estos dos antes de volver. ¿Dónde está la sincronización, tío? ¿Allá? No. Más bien en dirección contraria. Girarnos un poco para allá y debería de aparecer en el mapa dentro de poco. Ahí está. Va a ser lo último que hagamos, esta sincronización. O estas dos sincronizaciones, mejor dicho. ¡Una criatura maldita! ¡Llegó su! ¡Coño! Tenemos el nivel para enfrentarnos a ese, sea lo que sea. La águila hemos de evitar que nos vea. Vale, aquí. 190, 190, 250, 340. A ver, estos dos saqueos dentro de nada los vamos a poder hacer. Dentro de nada. Pero ahora tenemos que ir aquí. Y eso es... ¿en esa dirección? ¿Puede ser? Sí, en esa dirección. Y ahí nos vamos a quitar del medio. Sigue, sigue, vas en buena dirección. Vale, ya lo he visto. Ya me estaban atacando por ahí atrás, tío. No puedo ir a ningún lado, tío. ...161 de poder. Lincolnshire. 43 minutos, 19 segundos... O sea, 43 horas, 19 minutos, 29 segundos. Lo voy a grabar en dos sitios. Porque llevo una sola partida para antes y mejor tener dos. Mejor tener dos. Bueno, pues hasta aquí el episodio. Muchísimas gracias a todos por seguirme. Nos vemos en el próximo. Hasta la próxima. Adiós.